amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Contra las Cuerdas. Es jueves, son las 7:30 de la noche y es hora de hablar de boxeo. Mi nombre es Carlos Rivera y me acompaña nuevamente mi querido amigo Mario Escobar. Marito, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carlitos, gracias a ustedes allá en casita. Un saludo grande desde la ciudad de Guatemala y aquí vamos a hablar entonces de lo que nos apasiona, los deportes de combate. Vamos a hablar de boxeo esta noche y nos vamos a las internacionales cortesía de nuestros amigos de Motos TBS de la pista. A donde quieran, búsquenlos en redes sociales como TBS Motor Guatemala, etiquétenlos. Bueno, Marito, vamos a ver una cartelera súper interesante. El centro del boxeo se está moviendo para allá, al viejo continente, Riad. En la Kingdom Arena vimos una super cartelera. La que iba a ser la estelar, pues dejó de ser la estelar porque iba a ser el campeonato por el indiscutible en la 175. Pero Artur Beterbiev tuvo un problema con los meniscos. Así que este señor Malik Sinad se enfrentó a Dimitri Bivol. Y como vimos, tal vez no nos acordábamos, pero Bivol es un tremendo boxeador. ¿Qué te pareció este combate? Mira, era lo que esperábamos de Bivol. Máquina, o sea, rápido. Yo lo vi muchísimo más rápido que contra Canelo. O sea, está demasiado rápido, demasiado contundente. Y lo que sabe hacer Bivol es finalizar los combates. O sea, de una manera impresionante. No le tiene miedo. O sea, A nada. O sea, este tipo tiene una mentalidad muy distinta. Sí, mandó a Sinad a la lona en el primer round y después en el quinto lo castiga y lo castiga. El referee tuvo que detener el combate después de ver el castigo hacia Sinad. Bivol ya llevaba un tiempito sin una victoria por nocaut, una carrera atropellada. Recordemos que no lo dejaban pelear por los cinturones por ser ruso, pero ya recordamos porque es uno de los mejores libra por libra. Bivol se llevó una tremenda victoria el sábado allá en Riad. Y que no le interesa a Canelo. También eso dijo. Pero bueno, esta cartelera, además de ser, iba a ser la estelar por Dimitri Bivol, por el indiscutible, pero el 5 contra 5, el histórico encontronazo entre Eddie Hearn y Frank Warren, pues estuvo buenísimo. Vamos a ver las peleitas. En la primera, Craig Richards se enfrentó a Willie Hutchinson en las 175 libras. Entre ingleses, Craig Richards se presentó como representante de Matchroom, mientras que por Queensberry, pues Hutchinson. Un buen combate con Richards, mucho más corpulento, pero Hutchinson con un estilo agresivo hizo retroceder a Richards, lo puso mal en varias ocasiones y lo castigó llevándose una cómoda victoria por decisión unánime. Primer punto de la noche para Frank Warren, ¿qué te pareció? Buenísimo, me hace intercambio ese toma y daca. Eso es lo bonito y lo interesante del boxeo, es lo que le gusta a la gente al final, pues que no es que no se cuiden, es que la técnica de ellos es como bien agresiva. Sí. Entonces ese boxeo bonito, el boxeo vistoso, donde persiguen por todo el cuadrilátero, tiran todos tipos de golpes. Y ahí es donde está la variedad de golpes, que es lo bonito del boxeo. Sí, dominó Hutchinson y se lleva el primer punto de la noche. Frank Warren, en la siguiente vimos una pelea por título mundial en la categoría pluma. En la AMB, Raymond Ford, representando a Matchroom Boxing, se presentó como campeón ante este inglés Nick Ball, mucho más pequeño Nick Ball, parece un mini Mike Tyson este señor. Exacto. Y pues una pelea bastante interesante, tremendo espectáculo en donde vimos acción hasta el último round. Cerraron fuertísimo estos señores. Un verdadero toma y daca, pero al final del combate los jueces otorgan una victoria por decisión dividida para Nick Ball, llevándose otro punto. Frank Warren, se empezaban a ver las cosas mal para Eddie Hearn, ¿qué te pareció? Buenísimo, y fíjate que la talla baja realmente, como decías, un peso mini pluma. Mike Tyson, y mira, sí, sí. Es de talla baja, pero durísimo, durísimo. Yo creo que es uno de los peleadores más agresivos y que pueden entrar. O sea, ya saben que le entran los golpes, pues. Y ella no le tiene miedo a ese golpe y utiliza ese picabú para poder entrar y mirar. Le toca arriesgarse. Eso es lo que pasa, esa es la mentalidad de alguien de talla baja que llega de todo por el todo, ¿sí? Buen espectáculo que dieron. Nick Ball, nuevo campeón de la AMB. En la siguiente pelea del 5 contra 5, como favorito, Hamza Sheraz, representando a Queensberry, como capitán del equipo también, se enfrentó a Austin Williams y Austin Williams sorprendió en los primeros asaltos, en el segundo poniendo mal a Hamza Sheraz, quien tuvo que recurrir al abrazo, pero después de esto reajusta, viéndose a la distancia larga y a la media, castigando a Austin Williams, hasta que en los últimos segundos del décimo round, mientras estaban intercambiando, una fuerte derecha le quita las piernas a Williams.
Por ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Quién se va a la lona únicamente para regresar a su esquina? Ahí estamos viendo ese fuerte derechazo. Le quitó las piernas. Sí, es que, ¿cómo es eso? Increíble. Un buen golpe al mentón que te desequilibra, se te van las piernas. Ya no ahí te puedes mover igual. Al final del décimo, en el onceavo, vuelve a castigar en una combinación. Williams queda de pie, pero después de ver el castigo, el referee decide detener el combate. Así que Hamza Shahraz se lleva una victoria. Esto significaba 2 puntos para la cuadrilla de Queensberry, pero como era el capitán, se duplicaban 4 puntos. 6-0. 6-0. Frank Warren ante un Eddie Hearn que no se mostraba nada contento. No, claro, y es que le estaban botando todas sus estrellas a los que él escogió. A los que él escogió. A los que él escogió, pero sabes que también interesante y qué bueno que al final sí es el show, pero también están guardándolo para que la integridad de los boxeadores también, porque se veían malas condiciones. Sí, es responsabilidad del referee, así que Hamza Shahraz, nueva estrella, y nadie sabía quién era este, pero Frank Warren conoce bien a su cuadrilla y dijo, este es mi capitán. Bueno, en las preestelar de la noche nos fuimos a las 2 peleas del peso pesado del 5 contra 5 y se enfrentó Daniel Dynamite Dubois contra Philip el Animal Hergovich. Dubois viene de, bueno, recuperándose de una derrota contra Oleksandr Usyk de aquella polémica, pero igual fue noqueado en el noveno y tiene una derrota más en su palmarés que fue proporcionada por Usyk cuando estaban en crucero. Mientras que Hergovich se presentó invicto y ganó notoriedad con una polémica victoria ante Shilei Xiang. Pero vimos un tremendo combate. El croata Hergovich, el animal, golpeaba con la derecha unos tremendos derechazos desde atrás. Dubois le aguantó la pegada, se ajustó y empezó a golpear con cruzados, cortando ambas cejas de el croata Philip Hergovich, haciendo que el referee en el octavo round lo mandara a revisarse a la esquina con los médicos. Y al escuchar pues la opinión del médico, decide detener el combate. Otra victoria por nocaut para Queensberry. Y lo mismo, la integridad del boxeador, porque ya pone en riesgo la vista. Así es, entonces Queensberry para este entonces con 8 puntos. Y nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero tenemos más para ustedes, así que no se despeguen de sus pantallas. Extraordinario. Nuevos condones Vive XL. Vive tu mejor momento. JR.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera. JR.com.gt. Bueno amigos, ya estamos de vuelta después del corte comercial y vamos a comentar la estelar de la noche el sábado allí en Riad. Un tremendo combate entre dos gigantes. Por parte de Queensberry Promotions, el Big Bang Shang, Shilei Xiang, se enfrentó al bombardero de bronce de Deontay Wilder en un tremendo encontronazo. Vimos a Shang hacer un buen trabajo desde el principio, poniendo a Wilder contra las cuerdas, pero Wilder contestaba con esa derecha que hizo que Shang se replegara un poquito, mostrando respeto, pero después el chino logra descifrar a Wilder y vimos que lo agarra cuando cantaba a la derecha. Le pega una derecha a la mano de adelante. Esto hace que gire sobre su eje Wilder. Un error de principiante. Y Shilei Xiang aprovecha para capitalizar. Lo vemos correr allá hacia adelante y ¡boom! Apagado. Adiós. Malas condiciones. ¿Qué te pareció esto? Bien, pero lo que hablábamos, que la diferencia en el peso pesado, la diferencia era muy significativa. Sí, sí. 68 libras de diferencia. O sea, 68 libras. Eso, mano, las categorías están 3, 4 libras arriba una de otra. Aquí son 68 libras de diferencia. Yo creo que Wilder, pues, lo descifraron. Yo creo que la kriptonita de Wilder es la presión que le pueden hacer. Wilder necesita distancia para poder funcionar.
Aquí no le funcionó, pero sí se veía como una categoría muy diferente. Sí, claro. Chino lo hizo muy bien. Así son los pesados. Pero sí, qué difícil. Por mí, Wilder es uno de mis boxeadores favoritos, pero lamentablemente aquí cometió un novatazo, un error de novato. No se cubrió, dice el referee. Cúbranse en todo momento. No lo hizo, lo noquearon y lo noquearon feo. Yo creo que se viene el retiro para Wilder. Me gusta sí. Que se vengan oportunidades para Xilei Zhang, un boxeador poco conocido y un poco que no le han dado la oportunidad. A mí me como menospreciado. Menospreciado, sí. Puede ser. Pero bueno, con esta victoria, el chino Xilei Zhang suma 2 puntos más para Queensberry Promotions, así que Frank Warren se lleva una avasalladora victoria sobre Eddie Hearn y Matchroom Boxing con 10-0. La puntuación máxima que podían obtener estos señores era 12-0. Vamos a ver si nos ponen las imágenes ahí de Frank Warren y Eddie Hearn. Tremenda, ahí estaba Eddie Hearn viendo, estaban a la par, interesante lo del 5 sí, contra 5, ¿no? No, y eso, mira, es un deporte de caballeros. O sea, estaban poniendo en red, obviamente estaban caldeados los ánimos, pero así es. Así es. Así es el boxeo, ganás o perdés, un día es bueno, un día es bueno. Frank Warren se lleva la victoria con un cheque de $5,000 y un trofeo en forma de guante gigante que le entregó el Turki al Alchik, así que... Bueno, esa fue la noche del sábado. Bonito, bonito. Espectáculo bonito. Boxístico, ¿no? Bonito y la arena vacía. Ahí está. Ahí perdió. Ahí está riendo. Bueno, nos vamos entonces, Marito, rápidamente a mi parte favorita del programa, a la farándula boxística cortesía de nuestros amigos de Condones Vive. Vive tus mejores momentos. Vamos a ver lo que está pasando siempre en los pesados después de la cerrada victoria, digo cerrada entre comillas, de Oleksandr Usyk ante Tyson Fury, pues se activa la cláusula de revancha establecida en el contrato. Sí. Originalmente se había dicho que la revancha se llevaría a cabo el 12 de octubre, pero anunció Turki al Alchik que la fecha será establecida para el 21 de diciembre. Fury declaró que espera corregir el resultado de la primera y dijo que él cree que él ganó, pero que no va a poner excusas. ¿Qué te parece esto? No, pues de plano no va a decir, sí perdí claramente. Porque es su primera derrota. Sí, sí. Es su primera derrota y profesional y contra, pues, el... Ahora, lo misterioso, Carlos, ¿será que se van a volver a dar los 4 cinturones o ya solo 3? Eso lo vamos a hablar porque ya se viene también, hay unas... La Federación Internacional de Boxeo está poniéndole mandatorios a Usyk y también a Canelo, entre otros. Así que vamos a ver qué sucede con eso, pero qué buena revancha. Buena va revancha. Va a estar buena. Es lo más alto del boxeo profesional de pesos pesados hasta el momento. No sé si Tyson Fury califica ahí, pero vamos a seguir hablando de Oleksandr Usyk. Y es que el ucraniano, durante una entrevista... dio unas declaraciones fuertes sobre Saúl el Canelo Álvarez, el autodenominado la cara del boxeo, así se autodenomina sí. Saúl Álvarez, pero cuando le increpan a Oleksandr Usyk, dice que el jalicense no es la cara del boxeo a nivel mundial, no lo es en Ucrania, no lo es en Europa, no lo es en Arabia Saudita, que quizás es la cara del boxeo en México, pero que no lo sabe. ¿Qué te parecen las declaraciones de Oleksandr Usyk? Tiene razón. Canelo es famoso en Estados Unidos y México. ¿Y afuera? No. ¿No? ¿Ni con Billy Joe Saunders? No. Bueno, la cosa es que hasta hace poco no era tan conocido. O sea, ¿y te acordás que Canelo quería pelear con él? No tiene sentido. Pero él lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Ahí está, y le devolvieron el favor. Antes de perder con Bivol. Ajá, sí. Sí. Dijo que quería ser campeón en los pesos pesados, que quería pactar en 201 libras con Oleksandr Usyk. Creo que no tiene nada que hacer ahí, Canelo. Bien. Caer noqueado. Pero bueno, también a Usyk ahora con su nuevo estatus de campeón indiscutible de los pesados, pues se vienen nuevas oportunidades, ya que va a debutar en la pantalla grande. Este señor va a interpretar a la estrella de las artes marciales mixtas, Igor Bobchanchin. Sí, va a interpretar ese señor junto con Dwayne Johnson, La Roca, que va a interpretar a otro junto con un gran reparto. Interesante las oportunidades que se están vendiendo para Oleksandr Usyk. Merecida la fama de este campeón, ¿no? Totalmente. Y mira qué bueno que al final lo están haciendo así, porque están incorporando las estrellas como lo estaba haciendo Conor McGregor, ¿sí? Que lo están haciendo bien. Y es lo que te decía, que al final...
hay que hablar con los puños, y qué mejor que participar en la pantalla grande y hacer las cosas que te mereces también, que te ganaste, ¿ya? Y este Igor Bonchanchin, es lo que te decía, que este tenía un récord en las artes marciales mixtas. Que peleó en una noche, peleó con 3 oponentes en pesos pesados. No, esa, qué mejor que lo que sabe hacer él. Vamos a ver la película, ¿no? Ah, sí, seguro. Segurísimo. Bueno, dentro de otras cosas, también hay que hablar más de Alexander Usyk, y es que la Federación Internacional de Boxeo le puso mandatorio a Alexander Usyk para defender el título, y el mandatorio pues tendría que ser el ganador, tendría que ser Dubois, ahora que quedó campeón interino al vencer a Hergovich, pero tiene la revancha, así que probablemente le vayan a quitar el estatus de campeón de la FIB, y este cinturón vaya a ser disputado por Daniel Dubois contra Anthony Joshua. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Sería bueno. Vamos a ver qué pasa. Para mí que deberían de dejar de campeón a Alexander Usyk, pero nosotros tenemos que ir a un corte comercial, así que lo vamos a seguir discutiendo cuando volvamos. No se despeguen de sus pantallas. Extraordinario. Nuevos condones Vive XL. Vive tu mejor momento. EJR.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera. EJR.com.gt. Amigos, estamos de vuelta acá en Contra las Cuerdas y vamos a seguir platicando de la farándula boxística. Nos quedamos platicando de la posible del posible hecho de que dispute Anthony Joshua con Daniel Dubois el título de la FIB en los pesados. Dubois, al derrotar a Hergovich de esta manera pues sangrienta, sí. ahora es el campeón interino, así que la Federación Internacional de Boxeo le da un plazo a Alexander Usyk, creo que de 1 mes, para hacer la pelea contra Dubois. Pero como Usyk tiene... Un mes para definir la pelea. Para definir si no se va a subasta, pero Usyk tiene el compromiso de pelear con Tyson Fury. Ya tendría que pelear ahorita con Dubois y después hacer la revancha de Fury. No sabemos si va a tomar Usyk esta pelea. No. Muchos ven que no Usyk debería de ganarle nuevamente a Tyson Fury y retirarse. Y pues Anthony Joshua es el siguiente paso para Daniel Dubois. Dos gigantones ahí con distrofia muscular. ¿Qué te parece el combate? Bueno, fíjate que sí, era el combate que se tiene que hacer, pero qué mejor que también ponerle un cinturón. Obviamente Joshua está muy lejos de disputar o una revancha, porque sería una tercera pelea. O sea, no tiene sentido, pero tenés que seguir moviéndole la imagen, y la imagen qué mejor que con un cinturón. Es lo que tienen que hacer. Realmente, por marketing, por mover las divisiones, sí tiene sentido esta pelea, y porque se lo merece también. Pero ya está muy lejos de Usyk. Y si Usyk defiende, ya. Yeah. No, Usyk debería retirar. Es que no hay quien le gane. No ha nacido el peso pesado que le gane a en Usyk. En esta época no. Ese sí es el rey de los pesados. Vamos a ver qué pasa entonces. ¿Catalogarías como el mejor de los pesados de todos los tiempos? Dentro de los mejores. O sea, yo creo que va a ser una leyenda. Sí. Va a ser una leyenda Alexander Usyk. Tiene. Sí. Pero bueno, vamos a seguir entonces hablando de los pesados y de las leyendas. Pues Mike Tyson, después del problema de salud que presentó durante un vuelo en donde tenía una úlcera, pensamos que iba a pasar esto y que se iba a dar la pelea sin problemas, pero en una cita posterior de seguimiento con el doctor, dice Tyson que el doctor le recomienda descansar una semana si no hacer esfuerzo físico grande por su úlcera, lo cual provoca que se posponga esta pelea
muchos obstáculos para esta pelea. Yo creo que mejor si no se hace. Es, ¿no?, un presagio, Carlos, es un presagio. Esa pelea lo habíamos dicho antes. Bueno, yo lo dije. Eso puede ser una desgracia, Carlos. O sea, puede, pero es una tragedia eso. No conviene un sexagenario pelear con este señor. No tiene sentido. Lo noquean en el primer asalto, van a decir, ya vieron. Le queda mal Tyson, ya vieron. Y si Apolo noquean, ya viste. O sea, bajo ninguna circunstancia esto está bien visto. No, es que tienen que agarrar. Yo estoy convencido que cualquier peleador peso pesado de la UFC se lo presta a Jake Paul para que hagan esa pelea, pero Tyson no tiene nada que hacer ahí. A los sí, los millones, vamos. 57 años, 58 va a tener a la hora de subirse al ring. No está bien. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá siguen, y no se dé. Siguen los problemas para que se dé la peleita, ¿no? No, y quedaron muchos ahí rezagados de esa pelea. Transmitida por Netflix, pero ya imagínate, o sea, ya. No, es un presagio para que no... Vamos a ver si es un mal augurio. No. Pero bueno, nos vamos a ir rápidamente entonces a lo que va a suceder este fin de semana, lo que viene, lo que vamos a estar comentando la próxima semana aquí en Contra las Cuerdas. Mañana, viernes 7 de junio, en el Semillon Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, pero no Hollywood, California, sino Hollywood, Florida. Hay un Hollywood, una cartelera de Don King, del legendario Don King, todavía anda por ahí. Ahí existe. Michael Hunter se va a enfrentar a Cassius Chaney. Michael, the Bounty Hunter, posee un impresionante récord de 22 victorias, una derrota, dos empates. Sufrió su única derrota por Oleksandr Usyk en los cruceros, ahora está en los pesados, cuando disputaba el título de la OMB. Mientras que el originario de Baltimore, Cassius Chaney, con un récord de 23 victorias, una derrota, cero empates, sufrió su única derrota por una decisión dividida en diciembre del 2021. Ambos vienen con su récord manchado, pero con bastante abolengo. Así que un encontronazo en los pesados. Vamos a ver si uno de estos asciende a las élites de los pesados. Y la estelar de la noche de Don King, pues no sé si recuerdan, va a regresar al cuadrilátero. Adrian Broner, The Problem. Un tipo ahí que se volvió odiado. Se volvió odiado por el mundo cuando peleó contra el chino Maidana. Que lo vimos muy felices perder ante el chino Maidana, lo vimos felices perder ante Manny Pacquiao, que decían que tenía problemas mentales. Ahora regresa a pelear con Blair de Flair Cups, el de Filadelfia, que logró tener algo de notoriedad con su enfrentamiento con Alexis Rocha. Iba de clase B con Alexis Rocha, pero repuntó, así que esta va a ser la estelar. ¿Qué te parece esta cartelera? No, no sé qué peso regresa, pero Broner, pero... No creo que esté cerca de la categoría que pelea. Yo creo que 154, sí, 160, está, por ahí van a estar, no lo pesadón. Recuerdo. Pero Adrian Broner, después de todos los problemas que tuvo, incluso tuvo problemas legales y iba bien, pero... Sí, era la promesa del boxeo. Mira, te juega mal la cabeza. Cuando tenés unas personas que no te están guiando bien, y ahora... Qué bueno que Don King siga haciendo estas peleas, porque se hace... Sí, porque si hace una buena pelea, ya se puede ir a la élite. O podría decir, regresar. Bueno, tener la oportunidad de regresar. Pero aquí es un show clase B. Sí, es clase B. Es clase B. Seguro. Sí, no hay boxeo de élite esta semana, pero hay promesas. Y es que otra cartelera el sábado en el Madison Square Garden en Nueva York. Sander Sayas, la promesa de los welters del boxeo puertorriqueño, va a exponer el invicto de 18 victorias con 12 knockouts ante el brasileño Patrick Teixeira, el experimentado brasileño que era una gran promesa, pero sufrió una serie de derrotas después de perder el título mundial contra Brian Castaño, el argentino. Pues se vino para abajo y ahora como veterano enfrentará a Sayas para ver si Sayas logra ascender a las élites o Teixeira logra regresar. Interesante, pues sí, pelea. Es lo que te decía, que ahí está la oportunidad que le dan para volver a regresar a la senda de la victoria o para hacer algo, catapultar tu carrera. Uno va saliendo, el otro va entrando, sí. Se cruzan en el medio y vamos a ver quién continúa. Claro. Le urge a Puerto Rico otro campeón. Tienen ahorita el Pulpo Collazo, pero tienen rato de no tener desde Macho Camacho. Tienen sequía de campeones y tenía muy buen semillero. Todos se fueron a Estados Unidos, pero... Bueno, ahí lo tienen. Bueno, Marito, es hora de irnos. Nosotros nos vemos aquí el próximo jueves. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Marito, nos vemos el otro jueves. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces y también de lo que viene, porque posiblemente hay una pelea entre Nate Diaz y Masvidal. Y vamos a hablar de bastantes cosas interesantes. Gracias por su sintonía. ¡Hasta la próxima!
haz lo extraordinario. Nuevos condones Vive XL. Vive tu mejor momento. EJR.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera. EJR.com.gt.